Pasó a leer eh, la moción. La comunidad educativa ha asistido con consternación a los recortes educativos recogidos en los presupuestos generales del Estado 2012 y en las medidas adicionales de recorte de 3.000 millones de euros. Estas medidas tienen repercusiones directas sobre las ratios, el número de profesores y la desaparición de programas de cooperación con las comunidades autónomas esenciales, como el programa Educa 3 para la promoción del primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años en las comunidades autónomas y el programa Escuela 2.0, que supone un avance sin precedentes en la introducción de las tecnologías de información y de comunicación en la enseñanza y en los centros escolares de todo el país. La jornada laboral del profesorado seguirá siendo la misma, si bien tendrán menos tiempo para desarrollar otras actividades de refuerzo, preparar clases, atender a las familias, corregir exámenes y disminuirá el rendimiento del profesorado al incrementarse la carga lectiva diaria. El real decreto ley aumenta el margen legal de estudiantes por aula que supone pasar en primaria de 27 a 30 alumnos y en la educación secundaria obligatoria de 30 a 36 alumnos. Estas condiciones van a suponer una clara merma en la calidad educativa, generando consecuencias sobre las tasas de abandono escolar, los resultados académicos, la atención a la diversidad y el deterioro sobre el derecho a la educación. O sea, hemos propuesto siempre previamente la devolución de competencias y apostamos por la educación laica y pública y también son conocidos nuestros pensamientos en cuanto de los recortes que están afectando a la educación y creemos que hasta que esto no sea así, hasta que el Estado no recupere esas competencias, pues no se, no se eliminarán las desigualdades. Por tanto, bueno, pues poco, poco más que añadir. Las últimas medidas anunciadas en la misma dirección es degradar la educación pública, precarizando la función docente. Más horario lectivo, menos complementos retributivos, sustitución de bajas a partir del décimo día y masificando las aulas. Brutal aumento del 20% de la ratio alumnado a aula lo que resulta especialmente grave para la calidad educativa. Con estas medidas no solo el incremento del fracaso escolar está asegurado, sino que centenares de escuelas públicas serán fusionadas, especialmente en el ámbito rural, para optimizar el aumento de ratio y la caída de plantillas, mientras que los programas de apoyo y refuerzo serán laminados. Solo desde el más absoluto cinismo de quienes llevan a sus hijos e hijas a centros privados se pueden negar los efectos negativos de estas medidas en la educación pública. El Gobierno del Pleno Empleo se fue dejando una factura de 90.000 millones de euros. Y los más de 1.000 10 millones que hay que ahorrar en sanidad y educación es la mitad de lo que su Gobierno dilapidó en el Plan e. Además de esta ruina económica, destacamos el paro, que es, eh, por cierto, según el último barómetro del CIS, la mayor preocupación de los españoles, seguido de los problemas económicos. Y en el puesto 22, sí, en el 22 de las preocupaciones de los españoles, se encuentran los recortes. Esa línea roja que usted dice no se puede atravesar no deja de ser dialéctica de ángeles. ¿Cómo puede ser que nuestro país esté por debajo de la media según estándares internacionales con la inversión que realiza? ¿Cómo puede ser que comunidades autónomas como Andalucía, además, estén por debajo de la media de España y Madrid muy por encima? Ustedes siempre hablan de educación, cuando hablan de educación hablan de dinero, nunca de educación. Que para ustedes la supresión del programa Escuela 2.0, según ponen su moción, tiene grandes, grandes consecuencias. Uf. Que con todo esto ustedes sigan por la línea de no colaborar con el Gobierno, que tengan el valor de criticar la educación de la Comunidad de Madrid, siendo pionera en muchos aspectos, de calidad superior a la media nacional y a altura de países punteros, con la inversión austera necesaria, ya que austeridad es antónimo de despilfarro, como ustedes bien saben, no damos crédito. Eh, la oleada de recortes a los que el Gobierno del Partido Popular nos ha, nos ha sometido en Fuenlabrada significa este curso 109 profesores menos en secundaria. Se ha encargado el programa Educa 3. Ha desaparecido los presupuestos general del Estado. Esto es muy importante porque que se escolarice tempranamente a los niños significa a medio plazo una reducción de la tasa de abandono escolar. El programa Escuela 2.0, que eh, al señor portavoz del Partido Popular le hacía muchísima gracia, no me extraña que le haga bastante gracia de que no va a servir de nada en Madrid, porque en Madrid Esperanza Aguirre ha rechazado este programa, que era traer ordenadores a todos los centros educativos. Han bajado las becas el 11,6% en los presupuestos generales del Estado y el 7% este año en los de la Comunidad de Madrid. Pero, por cierto, en Madrid las subvenciones a, a las guardias privadas no han desaparecido. Las cantidades económicas son las mismas, son las mismas. El derecho a la educación es un derecho fundamental, señor Bautista. No es cualquier tipo de derecho. Está reconocido como tal en la Constitución. Y requiere de una ley orgánica para su regulación. Ustedes, con toda su mayoría absoluta en el Parlamento, carecen de votos suficientes para aprobar por ley lo que han hecho por decreto. Porque saben que una ley orgánica requiere una mayoría cualificada diferente. Y ustedes, y todos los concejales y concejalas, y el público aquí presente, tienen que saber que eso es un abuso y es un fraude. Lo que acaba de hacer el Gobierno del Partido Popular es recentralizar competencias y ha servido sencillamente para bajar la calidad educativa. Recentralizar las competencias en el Estado no resuelve el problema de la educación. Lo que hace falta es inversión pública, unas ratios adecuadas y un proyecto serio de respaldo y de formación y reciclaje del profesorado. Nosotros tenemos un posicionamiento y creemos que es el mejor y ustedes tienen otro. Ni pretendo estar en posesión de la verdad ni creo que ustedes deban posicionarse así, pero bueno, creemos que es la solución. Más allá de, de otras cosas. Y también quería comentarle a, a Margarita, la compañera, que ha dicho una frase que, que yo creo que la honra por su valentía. Lo que pasa es que no recuerdo bien el calificativo. Creo que ha dicho, no sé si hipócritas o cínicos a aquellos que llevan a la escuela pública a sus hijos. Ha mencionado, no recuerdo bien. Le. A la escuela privada, perdón, discúlpame, gracias. Eh, digo que le honra por su valentía porque, como todos saben, hay destacados dirigentes, tanto socialistas como de izquierda Unida, como de sindicatos, que llevan a colegios muy, muy caros, muy muy caros, privados, privados a, la, a sus hijos. Y le recuerdo también que Izquierda Unida presentó una moción en contra del recorte y de la bajada de sueldo de los funcionarios y su grupo político al que usted pertenece votó en contra. Lo primero es terminar por donde usted ha, empezar por donde usted ha terminado. Dice que, que ustedes saben lo que queremos. Efectivamente, nosotros también sabemos lo que queremos: sacar el país de la ruina. Eh, en segundo lugar, eh, efectivamente, soy docente de hace muchos años. De todas maneras ustedes se encargan de recordármelo cada vez que hablo, se lo agradezco porque para mí es un honor. ¿De acuerdo? Es un honor y llevo muchos años en la docencia. Y efectivamente sé de lo que hablo. En cuanto al programa escuela que el señor Ortega dice que me he reído, no, no me he reído. He mostrado sorpresa a los temas que ha recurrido respecto a si algún socialista lleva a su hijo a un centro no sé qué como alguno de UPIDE, también lo puede llevar. Eh, a, centro, a otro tipo de centros que no sean públicos y defienda la escuela pública, lo, se trae porque un, tiene usted una falta de argumentos. O sea, es un tema recurrente ¿no? y que me parece, además, eh, de, de poco estilo. Eh, respecto a, su, pues, a la posición de UPID, que es una posición muy cómoda, muy fácil, no voy a apoyar esta, una moción, no sé si la apoyará luego al final o no la apoyará, no tengo. Eh, como de su intervención no he sacado conclusión alguna si la va a apoyar o no la va a apoyar, se ha limitado, lógicamente, a decir que devuelvan las transferencias al Estado. Pues eso no tiene que ver, tal y como está en este momento, el ordenamiento jurídico respecto a nivel de competencias. No es excluyente su posición para que usted vote a favor. Eh, Manuel, si yo la verdad es que no esperaba yo un discurso suyo así. Eh, de un docente, ¿no? Es decir, el decir que los recursos económicos eh, no eh, ayudan y no facilitan la mejora de la educación, le digo por parte en este caso, pues me parece un poco deprimente. Cuando decían no tocaremos ni la sanidad ni la educación, Catamón representan y dicen todo lo contrario y hacen todo lo contrario. Tocan la educación y tocan la sanidad y tocan todo lo que tiene que ver, porque en el fondo. Y con esto concluyo porque creo que el debate ya está un tanto agotado. En el fondo lo que están ustedes es utilizando la situación económica para cambiar el modelo y los valores de este país.